Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Nuevo y estamos de vuelta en el canal de gente con Dragon Ball Z Kakarot. Vamos con el siguiente episodio y vamos a darle cañita porque vamos a comenzar hoy ya la saga androide. Aunque ya la hemos medio, bueno, un poquillo empezado, pero ya ahora aquí este intermedio. Ya sabéis, aquí este pequeño paroncillo. Pero bueno, vamos a darle cañita un poquillo, ¿vale? Vamos a avanzarlo un poquillo hasta lo que pueda hacer hoy, ¿vale? Y vamos al lío, vamos al lío. Os explico un poquito lo que he hecho, ¿vale? Antes de empezar. Mientras tanto vamos a hacer, bueno, si solamente el episodio me quedaba una misión que hacer. Bueno, la de, esa de la carrera ya la he hecho, ¿vale, gente? Así os la ahorro porque me costó un montón hacer la cuenta al reloj esa. Y luego estaba esta, me quedaba esta y teníamos que ir al planeta de Kaito, que de hecho vamos a ir ahora. Y luego estaban las otras secundarias esas de, bueno, que piden los deseos. He pillado algunos deseos para desbloquearla, ¿ves? Esta de Nappa, Raditz, Chidoriya, WK3, por ahora. Ya, porque he pedido varios deseos, ¿vale, gente? Pero no los puedo hacer cuando necesitas un personaje específico. Aquí, por ejemplo, se ve ahí Son Gohan, ahí en la derecha, y ahí se ve Piccolo. Y luego aquí también Son Gohan. Y entonces, pues no lo puedo hacer porque no me deja cambiar de personaje. Si lo vemos aquí en el grupo, pues ¿ves? No me deja cambiar por la historia. No me deja, así que no lo puedo hacer por ahora. Así que vamos a avanzar. En el momento en que tenga el control con Piccolo, pueda cambiar personaje con Piccolo y eso, pues lo iremos haciendo lo mismo que cada vez que vayamos desbloqueando habilidades. Así que bueno, vamos a avanzar, vale, gente. Vamos a ir ahora mismo al planetilla de Kaito. Veamos que la zona recoleta, y la verdad es que está guay esto. Y hacemos esta misión, ¿vale? Nos la quitamos de encima. Y ya está. Lo dicho, ¿no? Esas misiones, pues que las puedes repetir con los deseos, de luchar otra vez contra enemigos pasados, pues bueno. Pues está bien, porque al menos te dan más experiencia, te dan objetos y cosas, pero claro, no puedo ahora mismo utilizarlo, no puedo cambiar los personajes, pero bueno, no pasa nada, gente. Vamos a hacer esta muy sencilla, vamos a avanzar un poquito la historia, ¿vale? Un poquito, al menos hasta, no sé lo que, pues supone que hasta que aparezca Android 19, ¡ay, cómo mola! Hostia, cómo mola, tío. Mira, se ve aquí un poco raro, pero realmente no hay nada para explorar, ¿no? No. Simplemente está la zona de este. Qué curioso, no está Kaito por eso. Bueno, pues vamos a hablar aquí con el amigo Manete. A ver qué nos dice. Hola, Bubbles, ¿qué tal estás? Parece desanimado. Está triste el hombre. A ver. Frustración platanera. ¿Qué quieres, platanillos? Vamos a ver. Si vaya a tener algo, dímelo. A ver. A ver, está Kaito. A ver qué quiere. Tener hambre, ¿podrías traer algo de fruta? Lo he dicho. Ahora que traer los platanillos, ¿no? Madre, ya lo estoy deprimido porque no tengo más hambre. Mucha fruta no iba a tener aquí, ¿no? Vale. Y te traeme algo sabroso. Vale, pues venga, pues vamos al día. Espero porque bien que lo sean. Vale. Los plátanos cósmicos, son la fruta más dulce de toda la galaxia. Bueno, vaya por Dios. Pues vamos a encontrarla. Hoy que yo enseñé a la Tierra hace mucho, ¿sí? Si uno vuelve a saber algo, bueno, pues habrá que hablar con ella. Transmisión instantánea. A tope. Bueno, vamos a ver qué tal. Pim pam pim pam pim pam. Vengo esto. Vale. Pues nada. Vamos a ver qué se cuece con los platanillos. Y ya directamente, gente, tenemos que ir a la misión principal. Ya digo, he estado entrando así un poquillo y eso, pero juegos. ¡Hola, Bulma! Vamos a ver. Dime, ¿dónde están tus plátanos? Explico lo que pasa con los plátanos, ¿vale? Sí, a ver, dime. Las profundidades de la selva. La mascota de Kaito. Está en el instrumento de la mascota de alguien, vale. He oído eso, dice. Dios. Madre mía, ¿qué dice? A ver, por no contestarme, ¿qué cabrón? Pues nada, hay que ir a la serie. Vale. Yo voy a hablar de esto marcado en el mapa, vale. A ver, hay un recuerdo de esto. Vamos a aprovechar. Y siguen buscando la prueba de dragón.
No hizo nada, un proyecto de campaña de neutrones. Se hace para que sea una de ellos, pero arriesgo que te desaparezca. Cuando se quede, vuelve a la ofrece caramelo, algo que hace muy feliz a uno. Y es un caramelo especial hecho por Bomba. Si se anuncia la palabra cerdito, quien la come sentirá una gana irremediable de ir al baño. No aprovecha este efecto, dura un mes para evitar que uno se le pase por la ida de hoy. Este, qué bueno. Qué bueno. Vale, pues vamos a... Hostia, ahora no sé dónde será, porque claro. No sé qué número aquí. Como tengo tirado las misiones secundarias de lo otro. Ah, vale, sale marcado con una estrellita, ¿no? Bueno, ah, no, eso quiere decir que no. ¿Pero qué será aquí, no? Eso, no, yo creo que es aquí. Porque de arriba, no, tiene que ser aquí. Porque ahí, bueno, ahí había un poco de selva, ¿no? Pues arriba no, porque lo de Raditz. Lo de Kame House tiene que ser la misión de repetir la lucha con Nappa. O Gugoria. No. Ahora tengo que ir un poco cuidado de esas cosas, pero... cuando tenga el control de Piccolo y Swan, voy a hacer todo eso del tirón. Pues claro, luego cuando vas avanzando en la historia, luego lo de recoger la bola de dragón está más limitado. Porque también hay momentos en los que no te deja hacer eso. Así que bueno, sobre la marcha. Lo digo porque luego ya el nivel siente un poco más el mismo. Lo voy a cargar enseguida. Yo con el nivel que tengo voy sobrado. Ah, pues es aquí, ¿no? Vale, pues un poquito. A ver. Ah, mira, allí está la misión de... Eso, de mapa, creo que eso, no sé cuál será. Vale. Y la batalla es aquí, ¿no? Vamos a buscar el plátano. Vale. ¿Por aquí? Sí, el plátano conmigo. Vale, bueno, sí, ya lo tengo marcado en el mapa de que es aquí esta zona. ¿Hay alguno cerca por aquí? Ay, espérate, porque mira, hay un. De esto dorado, que esto me viene bien. De acera dorada premium. Todo eso me viene bien para hacerme ahí unas recetas de la hostia. Vamos a coger. Todos los platanillos, va, va. Platanito cósmico. Platanito cósmico. Voy a ir otros cuantos. Vale. Mira aquí. Mira, ya antes estoy viendo otro. No sé si me deja otro aquí, ¿No? Ah, sí, ya están ahí todos. Aquí vienen los tres, están ahí adelante. Pim pam. Y aquí están los que quedan, ¿no? Pues. Ahí estamos. Y aquí estaba el último. Nice. Pues ya está. Ahora vamos al planeta de Kaito, ¿no? Y otra vez a cargar pantalla. Claro, si no carga pantalla. Pues. Como que no estamos acostumbrados. Nada. En fin. Vale, tengo que avanzar un poquillo la historia, gente. Vamos a avanzar un poquillo hasta lo que pueda, ¿vale? No, no creo que esté mucho, ¿vale? Pero bueno, este episodio será más o menos. Bueno, si puedo estar casi una hora, lo haremos. Venga, hablamos con Kaito. Así que andamos felices y muy contentos, ¿no? Bla, 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 bla. Bien hecho, enséñamelo, bla, 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 bla. ¿Espachurrado? Ah, bueno, no monta la gravedad aquí. Vaya polvo. Vamos a tomar por culo. Ahora otra vez ha preguntado a Bulma, no, pobre. Otra carga. Vaya tela con la misión. Alucinante. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pere, 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 pere,
Pim pam, pim pam. A ver. ¿Cómo has vuelto? A ver. Cuéntame porque aquí me están timando, con los platanillos. ¿Por qué no haces un batido? Ah, claro, es verdad, muy está ella. Y llevar el batido. Muy bien. Bueno, eso puede darle. Ah, toma. El batido invisible. Me lo guardo en el bolsillo, como si nada. Y ahora otra vez a Kaito. Madre mía de mi vida. Es chica las cargas, ¿eh? Alucinante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Piripi, pom, pirum, pom, pom, pirum, pom, 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 pom. Venga, a ver. Toma, ahí lo tienes. Venga, métetelo. Ya está. Los felices del mundo. Uy, uy, uy. Pues ya está. Ahora sí que sí. Tenemos una medallita buena ahí. Con Bubbles. Mira, eso está bien. Ya está feliz, ¿no? Ay, oro refinado, toma ya. Qué buena, Nelly. Esto es lo mío que me prometiste. Ah, qué bueno. Se ha quedado sin almuerzo el pobre. Gracias. Vale, ahora no sé dónde me lleva, pero. Madre mía, 800.000 cargas, flipando. Pues si le meten el puto. No, si cuando me vaya a poner el parche, ya me habré pasado el juego. Eso ya te lo digo yo. Pero en fin, que vamos a ver. Vale, vale, me ha llevado hasta aquí. Ah, mira, hemos subido de nivel. Toma, di que sí. Sí, tranquilo, Kaito. Eso es, te daremos un besito. Vale, no, no, no quiero volver ahí. Ya a lo principal. A lo principal, gente. Pim pam pim pam, rayo jodón. Tenemos que ir a hablar con Chichi y decirle, estoy aquí después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Y a ver qué pasa. Vale, nice. Avanzar en la historia. Yo verás un Gohan ya en Super Saiyan 2, Dios mío. Eso tiene que ser una maravilla. Ahí estamos. Corre, corre. Corre, corre. Quiero llegar ya. Vale, ya estamos aquí. Sí, entramos dentro. Let's go. A ver. Y tío, estoy en casa. ¿Qué tal este hombre? ¿Es verdad? No hay tanto la ni que ropa es. Dame una larga historia, venga, ¿de qué será? Resumidamente. Ahí, muy bien. ¿Cuánto de 3 años vais a empezar a robar? Yes, yes, yes. Bueno, bueno. Un buen entrenamiento contigo, vale, muy bien. No importa más que eso. Vale, pues venga. Sí. Vamos a entrar, vale, es mierda. ¿Qué quieres? Es Kami. Me estaba esperando. Ah, sí, hombre. Parece que tengo que ir a ver a Kami. No tengo el deseo de hablar con él, dice.
ピッコロとご飯のキー探れ。大丈夫かな。そら、行った行った。Vale. Ahora me dejan aquí yo leyendo. Vale. Tenemos que ir a la atalaya de Kami. Antes de ir voy a chafardear. Si hay alguna secundaria, alguna movida. No, pero ahora solo estoy. Pero claro, ahora sí que estoy completamente solo, ¿no? Exactamente, no puedo llevar una movida. Vale, pues vamos a ir. Atalaya de Kami. Carga y carga. Que nos cuente cositas. Algo patatero. Bueno, todo esto realmente sigue siendo un poco intermedio, ¿no? Hasta que no lleguen los androides, pues no. Qué bueno. Eso que Kami tiene que decirte. Ah, mira, hay un recuerdo aquí. Ah, según se dijo la tarde de cuando llegara allí no lo he recibido el cine. Eso yo ya había visto, ¿no? Se ve en un combate. Ah, no, había otro parecido. Y le pide que le entrene. Creo que ya no hay ninguna mano. Ah, no, mira, aquí hay otro. No sigue otro ritmo de duelo, pero Shenron sigue sin aparecer. Pero además, como la realidad es un grupo de guerrillas. Antes a Shenron. Que no lo ponen con la esperanza de que pueda hacer algo. Vale, se lo dio a los que tienen que llevan su otra vez. Vale, todo el rollo. Vale. Un montón de robos. Creo que ya no hay nada más. Bueno, ahí hay eso. Que me caiga, ¿no? Perfecto, vamos a hablar aquí con Kami. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ocurre? A ver. La bola de dragón. Cuéntame cositas. Luego solo le quedaban unos cuantos usos. Chapachucho, ¿qué? Mi vida está llegando a su fin. Esta es la intuición de un anciano. No hace falta darme sobre eso, presente 20. Claro. Pero si tienes algún deseo, se me lo tomo cuanto antes. Vale. Y los demás están por ahí. Vale. Bueno. Pues let's go. Vamos a hablar con Picolín, con Son Gohan. Y que entrenen ahí como bestias. A tope de power. Ahí los tenemos. Escucha. Ya giro más. ¿Qué pasa? A ver. ¿Tienes que ir a con algo? Así es. Semilla Senju. Qué bueno, vivo en esto, no queda normal. Pero es un poco de fertilizante. Porque estoy ocupado. Hoy día tú soy el que acabé usando más Semilla Senju. A ver. Sobre 5 poder conseguir. Es semilla para cultivar semillas, vale, agua, sal y fertilizante y vino. Vale, el señor está en la tierra sagrada de Corín. Ya, perdón, te he marcado donde encontrar en el mapa, vale. Vale. Me hay un recuerdo aquí. Maravilloso. Ah, lo que veo según uso de la tierra aquí, cuya parte más alta dicen que nadie ha visto jamás. Qué guay. Muy bien, le comento al padre de aquellos que la beben. Qué guay, tío, recuerdo todo está muy bien. Siente que tiene la fuerza más fuerte. Agua divina. Bueno, pues si conseguir eso. Con un bracito. Hostias. Me ha dicho que estaba en la tierra sagrada, ¿no? ¿Ha dicho eso?
fertilizante, pero el agua divina esa también estará por ahí. Bueno, pues ahora lo veremos. Vale, ah, mira, me marca los dos sitios, ¿no? Vale. Bueno, entonces no hay problema. No hay problemilla. Ah, mira, estoy viendo ya por esto. El dorado. Aprovecho, ven al dorado. A ver, ¿dónde está esto? ¿Qué me he dejado atrás? Vale, pues hay que luchar. Ahora vamos a la candela. Pam, 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 pam. ¿Puedo transformar en Super Saiyan? Yes. Ah, esto es lo guapo. ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué hermoso! Oh, me encanta a mí. Y toma el Kame en la cara. Como la ir en Super Saiyan, tío. Guapísimo. Vale. Y ahí está el fertilizante, ¿eh? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a la agüita. A la agüita divina. Estaba en el lago, ¿no? ¡Ay! Eso tiene que ser. ¡Sí! Vamos a la wasabi, ¿no? Vale, perfecto. Ni quedado. Vale. Ahora está siendo todo así, por así decirlo, muy secundario todavía, lo digo, mucho recado, pero por ahora. Bueno. Yo lo que quería, venga. Tópate. Vale. Sí. Ay, mira, otro emblema. Bien, 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 bien. Qué bien, nada, mira esto. Vale, tengo unos cuantos que tengo que ir colocando, así que guay de para ver. Ya ves. Vale, pues con Piccolo es un buen. Let's go. Ahora puedes recibir semilla esencia de Corín. Las semillas esencia terminarán. Y desde pasar un tiempo determinado se pueden tener visitando a Corín en su torre. Llévate algunas cuando vayas a disputar un combate difícil y no te preocupes, olvides ir a por las semillas. Corín te guardará hasta 9 a la vez. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Uy! Mira, llamaba una. ¡Vámonos! Dirigete al pantanillo. Vale, vamos allá. ¡Qué bien! Por eso seguro que de golpe recuperará, obviamente, toda la vida y todo el ki. Vamos. Absolutamente no. No he visto la descripción, pero bueno, era eso seguro. Qué guay lo de la semilla esencia. Bueno, un montón. Ahora, el juego tiene unos detalles increíbles, ¿eh? A mí por ahora me está encantando. No, y se me está haciendo larguillo con todo lo que tiene secundario y toda la movida. Joder. No me dará penilla cuando lo termine. Cuando vayamos por la saga Budre, que no termine, por favor. Pero bueno, luego habrá contenido postgame, así que tenemos para tomar los teléfonos. Vale, ¿dónde están estos pintos? Si ya reúne, tengo un pico y son guan. Vale, pues bueno, vamos, ya. Voy a decir, digo, podría aprovechar y coger a por el dragón que encuentro por el camino. No había caído en esa vaina. Pero bueno. Digo, ya que estoy. Se está un poco retirado, que nada. Y además, como no ha sido ahora mucho tiempo, pues vamos directamente a la misión principal. Ahí estamos.
Venga, empezamos el entrenamiento. Hay que luchar con los dos. Vale, me parece bien. Vale. Ya te está pasando. Ay, ay. Me ha ido la transformación, ¿no? Bueno, Toña. Bueno, el Piccolo es el que me estaba poniendo en apuro. No sé qué está haciendo el pobre. Mientras se me ha ido Super Saiyan. Pero no cargar aquí. Perfecto. Bloqueamos tu hijo mío. Vale. Qué oscuro. ¿Te doy? Vamos ahí. Dios. ¡Guau, chaval! Lo tuvo que haber hecho, ¿no? Mira, mira. Vale, carga, carga, carga. No, que me habéis aturdido. Yo creo que estoy tirando. Se me va a ir el Super Saiyan. No, no se me va, no. Uy, ya sé. Ahora. Bueno, pues me está gustando el maldito Son Juan, ¿eh? ¿Dónde le doy? Vale. Ha costado lo suyo, ¿eh? Ahí hay experiencia en tope. Ah, cuéntale el maestro Roshi con 70.000, se vea que tira la broma. Venga, bien. Venga, ¿no? Mucha fuerte. Tiene que estar tipo como Fénix, dice. Sí. Patético y llorico, dice. Sí, no entiendo que no sirve para nada, dice que lo que lleva a enderezarlo. Bueno, ahora es mucho más fuerte. Más que nosotros, no lo dudes. No lo dudes. Tenemos grandes problemas. Vale. Y el otro tipo de eventos estarán realizando los demás. Vegetita, ¿eh? Venga, está cabrón. Bien, nivel 41. A tope, a tope. Bueno, pues vamos a ver.
Entonces la presidencia entró en los guerreros centros sentados adecuadamente y se preparan para combatir los señores que aparecerán dentro de 3 años. Ahora estamos por eso, entrenando. Preparándonos, seguimos con los preparativos. Vale. Vegeta, que quería entrenarse con más rigor, hizo algunos cambios especiales. Vamos a ver. Tengo una especie de sala donde controlar la gala. Necesito encontrar esa sala. El padre de esa mujer tan seguro es un único que juego así. ¿Dónde estará? Madre mía. Esta sería con esta rabia. Ahora con el Dr. Briar. Entrenamiento. A ver, ¿dónde está el punto de ascenso? ¿Qué está? Vamos, está aquí. A ver. Ahí está, a ver. Sale el entrenamiento que te pide que lo tuviera. Suele ser los primeros para dar el otro final. Tiene que ser resistente, dice. Vale. Quizá de gravedad, pluma dimensional, ferro, perro. Bien. Pues nada, nos vamos a recaer. Busca materiales para la sala de entrenamiento. Me convertiré en Super Saiyajin. Super Saiyajin. Pues hay que salir fuera, ¿no? Vale. En busca de materiales, Vegetita, el pobre, está frustrado. Y muy cabreado. Que convertirse en Super Saiyan, obviamente. Te ahí daré que te pego. Pues nada, vamos a hacer esta parte de Vegeta, a ver qué tal. Pues sí, lo que debería de mirar es de hacer las habilidades. Ahora con el nivel que tengo sí que podría hacer. No me costará tanto, digo yo. Así que ven. Un nivel 37, va. Esto que no fuera, ¿no? Sí. Bien. La luna está en el agua. Vamos a hacer la del agua. A ver, ¿dónde están los objetos? No me mencioné el ferrovero. Ah, mira, ahí, ya lo he visto, Plomo dimensional, vale, ya lo tenemos. Nos falta el cristal de gravedad y el ferrovero ese. Sí, vamos a ver. Ah, eso es para hacer la misión de aquella secundaria. Vale. Pero quiero ver si puedo hacer. Tengo el pendiente 35 y tengo 35. Hombre, quizás me cuesta un poco. Voy a esperar mejor. Va. No, no creo que me cueste, ¿no? Pero pues. Voy a hacer primero recoger los objetos estos. Así me los quito de encima. Llegamos al de aquí. Hombre, hay una bola de dragón. Bueno, habrá que aprovechar. Por aquí. Vamos, claro. ¿Esto dónde está? Ah, mira, aquí. Ya tenemos ferro. Vamos a coger la bolita. ¿Dónde dice esta? Ah, mírala. Nice.
Vamos, vamos, vamos. Siento parado. Ahí está. Corre, 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 corre. Ya estamos. Cristal de gravedad. Ah, se ve yo que alguno de estos saldría en mano. Estaba claro. Te has hecho bandolero, dices. Nada, a luchar, ya está. Nada de que entrar, ¿no? ¿Qué hace? Ha llamado más. Ah, oh, hostia. No he olvidado eso. Es la primera vez que lo veo. Joder. Ya estuvo el dron este de recuperación. Como Freeman. Ya está, ¿no? Da los materiales al Piltrafilla. Bueno, pues vamos directamente. Vamos a por la cinta, la pum. Ahora es lo más rápido que podemos hacer. Como si no le haríamos pardilla. Tiririn, 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 tiririn. No habría absoluto de tiempo. Espero que esté todo. Madre mía, ahí lo tienes. Pim pam. Ya está listo. ¿Qué Unas horas más tarde. Exactamente. Vale. Bueno, pues vamos a finalizar esta parte de Vegetita, ¿vale? Y aquí dejaremos el episodio de hoy, ¿vale? A ver qué pasa.
No, pero bien, claro, eso significa. Estoy luchando contra mí mismo, ¿qué diablos? Este, bueno, Vegeta simulación. Vale, hay que luchar contra mí. Vale. Muy bien. Pues Vegeta versus Vegeta. Bueno, esto es lo mismo que hacer de la misión esa, pero bueno, no creo. Rabia sin nada, es una locura. No le da, ojo. Joder, me cago en todo. Mejor que no le quita ni una barrita. Ay, ay, ay. No estaba bien, ¿no? Oh, qué buena esa. Este vale, sí que es bueno. Mira, mira. Se le dio un golpe. Joder. Ahí estamos. Hostia, mucha experiencia ahí, ahí, ahí. Bien, soy de nivel. Bien, 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 bien. Esto nos viene de lujo y de categoría. Bueno, pues a ver qué pasa ahora. Oregua.俺を超えるカカロットを追いかけるだけの俺など、ぶっ。あら、物足りなかった。よし、ケガするとこからも何だりす。まあ、ただの仲間。それで文句はなかろう。ブルマ。は。俺でも完全に。俺はもう俺は。 Qué bueno. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora. Esto como que va de personaje en personaje y cada uno de ellos pues va evolucionando con sus entrenamientos. Veremos a ver qué pasa ahora. Hombre, me gustaría, bueno, si tengo control ahora de Vegeta, que no lo creo. Para poder hacer la seguridad, si no es igual, digo, ya. Cuando tenga otra vez el control, lo haré y pipa. Por ahora, hasta que no luchemos con los androides. A ver qué pasa ahora. Vegeta sigue entrenándose hasta la destronación, con la esperanza de mejorar y conseguir más poder. Por otro lado, son poco y todos los demás. Ahora volvemos. Hemos vuelto, ¿no? Vale. Pero hemos trabajado hoy. Vale. Tenemos que hablar de un asunto. Llevarme un coche de compra de 5 años. Pues si no tenemos coche. Hostia, ya me lo voy a ir. Lo encargo de conducir, hostia. ¿De qué me sirve el auto? Quita la autopuera, hostia. Qué bueno esto, va a ser divertido entonces. ¿Usted ya? ¿Directamente? Buf. Vale.
ahí de golpe, ¿sabes? Vale, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Te llevan la bronca? Son los primeros. Bueno, primero son otros pruebas. Empezamos la clase, sí, venga. No pienso perder, dice. Esto van a correr, van a hacer un carrero. O sea, como el capítulo, tío, que el capítulo no es. El entrenador de analizadores compite contra el reloj en una carrera donde se esquiva el obstáculo y cruza el punto de control hasta llegar a meta. Las fechas indican dónde está el próximo cuando se corre. Hay ni de propulsión, vale, se puede proponer una batalla, aumenta tu velocidad. Vale, vale, hay atajos. Avanzar, cambiar bis. Avanzar. Vale, bueno, sí, fácil. Sí, bueno. No, esto es como lo del robot ese, pero conduciendo. Se supone que esto debería ser más fácil. Seguir y girar. Yo también. ¿Pero dónde llego? Ah, digo, ¿cuántos puntos de control hay? 10, madre. ¡Yahoo! 10 puntos de control, madre. Vamos, siguiente punto de control. Bueno, pues una vez que sale la propulsión esta. Sí, qué gracia. ¿Hay que ir por aquí? Vamos, esto es... Ah, con esto recortas camino. Vale, vale. Como por aquí. Pues está bien, por aquí recortas camino. Vale, eso le quedan tres. ¡Yahoo! 8. Vale, quedan 2. Ya llegamos al final. Pues este me ha gustado más y así más fácil. Qué gracia. Parece que ganó yo Piccolo. Un diablo por ahí detrás. Me lo regalo mal. Son una cosa son ni ahora muy bien. Hostia, ¿qué pasa ahí? Madre mía, están locos. Están loquísimos. Bueno, pues se supone que se ha terminado esta misión. Qué gracia. Vamos. Vale. Hemos vuelto. Aquí dice Chichi.
¿Qué tal ha ido, profesor? Bueno, no, sí, sí. Qué bueno. Te dieron el carnet. Era lo que he visto todo como un poco especial con esa forma de conducir. Bueno, no, nunca más va. Ah, no, este es el carnet. Sí. Comprar un coche. La gente menos sencilla, tenemos que parar todos los desprecios para hacer el examen. Vale. Sí. Hola, pobre Chichi. Sí. Pero ya desde ahora solo necesitamos coche, ¿vale? Consigo un coche, bueno. Ahora habrá un compulso. Madre mía. Épico. Un fenómeno de comprobación cápsula. Está por aquí. Yo me tengo un problemilla. El carnet, así que quiere el coche. Sí, puedo seguir con coche. Bien. De fabricar un coche resistente. ¿Vale? Ha desbloqueado y más de. Tiene los materiales aún. Vale, era lo que necesitaba, ¿verdad? Por eso tenía todos esos chips y cosas que no sirven. Potencia máquina con los chips que has creado. Vale, soy de nivel. Uso materiales para mejorar los sentimientos de las máquinas. La película junto con la manera que señala dónde encontrarlo. Vale. Vale, guay. Pues lo vamos a ir descubriendo aquí a ver qué pasa. De otra pantalla de carne. Dios mío. Pim pam pum, bocadillo con todo. Bueno, ahora se contó la noticia de Chichi, vale. Este es el coche, pues yo me tengo que poner a dar uno. Vamos, perfecto. Ah, mira, ahí me han dado cosillas y experiencia. Bueno, pues está bien ahora eso de poder utilizar el coche, bueno, no sé cómo será. Pero si lo puedes utilizar para moverte, buscar materiales y demás, si te va a ayudar, está bien, interesante. Vamos a ver qué pasa ahora, a ver si nos dejan ya el control libre para guardar partida. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Todavía queda cosita. Todo está a entrenar al menos hasta que llegue. Vale, perfecto. A ver qué quiere esta mujer. Dice que no se regresó a Kame House. Me ha escuchado lo que tengo que decirte. Vale. Vale, ahora sí que me deja libre. Perfecto, gente. Pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Vale, hemos hecho bastantes misiones. Hemos hecho la de Vegetita. Hemos hecho aquí bastantes cosas con Goku. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado mucho. Vamos a acabar el cambio de conducir. Que gracias. Hay cosillas ahora que hacer. O sea que es un poco. Sigue siendo así un poco, ¿vale? Para hasta que no vengamos a los dedos, como hemos dicho. Pero bueno, está bien, está gracioso. Seguimos entrenando, seguimos haciendo cosas guays. Así que en el siguiente episodio ya avanzaremos, iremos a ver qué pasa con el Muten Roshi, ¿vale? Y nada, gente, nada más, suscríbete al canal para mucho más
Podéis seguirme también en Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.